Hola a todos en Sin Embargo al Aire, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Nancy Chávez y en esta ocasión les traigo una cápsula especial porque este 2024 es año de elecciones en México y El Modo preparó una exposición llamada El Voto en México, ¿quiénes y cómo votamos?, que reúne objetos de propaganda política que además nos permitirán recordar quiénes fueron los candidatos y cómo se votó en aquellos años. ¿Me acompañan? Lo principal de la exposición es mostrar una selección de la colección de objetos de propaganda político-electoral que ha reunido El Modo al Museo del Objeto a lo largo de muchísimos años. La colección es de más de 30.000 objetos. Aquí en esta exhibición se exhiben aproximadamente 2.000 objetos de esta colección. Los objetos abarcan desde 1860 y tantos, 1868, el más antiguo, hasta algunos objetos de 2024. Y hay una gran diversidad de objetos de propaganda electoral, digamos desde los carteles, los spots, calcomanías, calendarios, programas políticos, volantes, objetos serios, hasta objetos como ceniceros, gorras, camisetas, objetos curiosos como un yoyo que repartió Salinas de Gortari en la elección del 88, o la bota de Vicente Fox, la botella de sidral de Cedillo, de refresco, que se hizo muy famosa, semillas para que florezca México que repartió Miguel de la Madrid, hasta los objetos típicos, digamos, tortilleros, mandiles, bueno, toda la parafernalia que sea, cajetillas de cigarros, barajas, juegos de geometría. La exposición está dividida básicamente en cuatro núcleos. Un primer núcleo que habla de cómo ha participado la ciudadanía en los procesos electorales de 1911 a 2018 a través de un recorrido por primeras planas de diarios importantes que cubrieron todos los procesos, los 25 procesos electorales que han sucedido en México entre estas dos fechas. Un segundo núcleo, que es un núcleo importante, que está dedicado a la participación política de las mujeres, que con narrada a través de una línea del tiempo que hace un recuento de los principales hitos, desde que en 1824 un grupo de mujeres zacatecanas ya exige participación política al Congreso de Zacatecas, y digamos, es con lo que podríamos decir que en México hay de las primeras sufragistas en la historia del mundial. En lo que es la parte fundamental de la exposición, hay un recorrido comicio por comicio, en el cual se muestran algunos de los objetos de los distintos candidatos y partidos que usaron durante las campañas, como les contaba, comicio por comicio, particularmente de 1934 hasta 2024. Sí, vengan al Modo, aquí los esperamos, van a conocer la historia de nuestros procesos electorales, aparte yo creo que la van a disfrutar, se van a divertir. ¿Ustedes recuerdan algún objeto de propaganda política fuera de lo común? El Modo se ubica en la calle de Colima 145 en la Roma, Ciudad de México. Ojalá puedan ir a visitar esta exposición que estará hasta el 30 de junio. ¿Qué tal? Déjenme todo en los comentarios y nosotros nos vemos en
la próxima.